Bueno, buenas tardes a todos y todas. Buenos días para aquellos que nos sigan desde Latinoamérica. Mi nombre es Adrián Marín, soy técnico de apoyo del Proyecto Eurosocial en París, Francia. Me complace dar la bienvenida a este seminario web sobre debates de género, corrupción y crímenes económicos en Europa y América Latina. A continuación, vamos a pasar a darles una serie de instrucciones para el buen funcionamiento del webinar. La duración aproximada del seminario será 1 hora y 30 minutos. En esta ocasión solamente tendremos única y exclusivamente disponibilidad de activar cámara y audio para los panelistas. En este caso, los participantes no tendrán esa posibilidad, solamente estarán como oyentes. Les agradeceríamos igualmente que se renombraran, pusieran su nombre e institución en caso de que quieran hacer cualquier pregunta. El chat estará habilitado durante todo el seminario. Y estaremos todo el equipo recolectando las preguntas para poder responderlas al final del evento. Sin más, le cedo la palabra a Catarina Miller, quien dará comienzo y presentará a las ponentes en el día de hoy. Bienvenidos y disfruten del webinario. Adelante, Catarina. Pues muchísimas gracias por esta introducción. Y lo primero que quiero decir que bienvenidas y bienvenidos. Me cuesta siempre cuando no veo a los y las participantes, pero ya veo que el número está creciendo y nos hace especial ilusión. En primer lugar, me gustaría dar las gracias, creo que en nombre de todas y todos los y las ponentes, a Eurosocial por acoger a este seminario tan importante. Y ya quiero empezar con la presentación. Y empiezo con la y el ponente de parte de Eurosocial, porque es el organismo que nos ha invitado. Y quiero empezar con Jacqueline Rojas, que es técnica senior del área de igualdad de género de Eurosocial. Ella es profesional en gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia, con maestría en desarrollo de la Universidad París, Panteón Sorbonne, y en Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad de Nantes. Jacqueline, tú también tienes una experiencia de más de 10 años en diversas organizaciones internacionales y ONGs en Colombia, en Francia, así como instituciones gubernamentales colombianas, experiencias que te han permitido especializarte en derechos humanos y en políticas internacionales y regionales en igualdad de género, especialmente en transversalización del enfoque de género e igualdad profesional. Pues encantadísima de poder compartir este panel contigo, Jacqueline. Llamamos a otro ponente, un hombre que también me hace mucha ilusión, Borja Díaz, tenerte aquí con nosotras. Tienes más de 15 años de experiencia en diseño, evaluación y gestión de proyectos de cooperación internacional al desarrollo de la Unión Europea con América Latina en los ámbitos de la gobernabilidad democrática y las finanzas públicas. Eres doctor en ciencias políticas por la Universidad de Salamanca, tienes un Master of Science in Foreign Service por la Universidad de Georgetown y eres el responsable en la línea de Buen Gobierno, Área de Gobernanzas, ES Plus, y de la acción sobre los impactos diferenciados de la corrupción en las mujeres. Muy interesante. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, Borja. Gracias. Desde París vamos a Argentina, hacemos un viaje Argentina con Virginia Marturet. Que Virginia, eres abogada argentina y feminista. Me encanta que lo digas y que lo escribas. Eres luchadora inquieta por el mejoramiento de los derechos humanos en Argentina. Eres graduada de la Universidad de Buenos Aires, especializada en Derecho Empresarial, Derecho a la No Discriminación Social y Derechos Colectivos, profesora, investigadora global también en estos temas y en Comunicación, Marketing y Redes Sociales para las diversas universidades. También eres voluntaria de algunas ONGs que luchan por la inclusión, la diversidad y los derechos humanos en diferentes escenarios. Has trabajado en la preparación de diferentes programas para mejorar el conocimiento de los derechos humanos,
a todos los segmentos en el país. Estás desarrollando actividades sobre perspectiva de género y perspectiva en derechos humanos, dirigida a funcionarios y funcionarias y juezas y jueces nacionales y funcionarias y funcionarios judiciales, niñas, niños, adolescentes. Y además escribiste diferentes artículos y dictaste conferencias en el exterior. Pues Virginia, mil gracias por estar aquí con nosotras. Ahora de Argentina vamos a Brasil con Denise Neves Abade, que eres profesora doctora en la Facultad de Derecho de la Universidad Mackenzie en Sao Paulo y fiscal del Ministerio Público Federal de Brasil. Y lo que puedo contaros sobre Denise es que es una miembro muy, muy activa en el... Y es muy difícil y muy largo este nombre, ahora que voy a contaros, en el Centro de Berkeley, de la Universidad de Derecho de Berkeley, sobre igualdad comparativa y derecho de la antidiscriminación. Y allí Denise está también en todos los eventos luchando por la igualdad de género. Pues encantada de estar aquí con vosotras y con Borja. Y ya cedo la palabra a Jacqueline, que empieza este debate tan interesante hablando del contexto de integración del enfoque de género en políticas públicas y contexto latinoamericano. Jacqueline, adelante. Gracias, Catarina. Bueno, buenos días a todas y todos. Para mí es un placer estar aquí. Mi nombre es Jacqueline Rojas, técnica senior del área de Igualdad de Género de Eurosocial Plus del programa de la Unión Europea. Un saludo especial a las y los panelistas, Denise, Catarina, Virginia, Borja. Gracias también a Adrián y Natalia del equipo del área de género por el apoyo en la organización de este evento, así como a todas y todos los participantes. Quiero resaltar que el debate del día de hoy permitirá interrelacionar aportes generados desde la academia y aportes de acciones concretas de cooperación internacional realizadas por el programa Eurosocial. Siendo así, un debate que dará unos elementos teóricos prácticos de la temática de género y corrupción. Mil gracias a las integrantes del Berkeley Center on Comparative Equality and Antidiscriminational Law y a la Asociación Europea de Mujeres Juristas por proponer al área de género eurosocial este espacio tan enriquecedor. Mi presentación voy a estructurarla en tres partes. No sé si podemos poner la presentación, creo que se... ya. Y quizás sí poner el spotlight en esto. En mi imagen creo que todavía está Catarina. Ya estás tú, Jacqueline. Sí, perfecto. No sé por qué ella, muchas gracias. Voy a estructurar mi presentación en tres partes. Una presentación breve del programa de Eurosocial y del área de género. Una importancia del enfoque de género en las políticas públicas y algunas pistas de análisis para abrir el debate de género y corrupción y crímenes económicos. Siguiente, por favor, gracias. Brevemente presento el área de género eurosocial. Es un programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina que contribuye a la reducción de las desigualdades, la mejora de los niveles de cohesión social y el fortalecimiento institucional en 19 países latinoamericanos, mediante el apoyo a sus procesos de diseño, reforma e implementación de políticas públicas, focalizando su acción en las áreas de igualdad de género, gobernanza democrática y políticas sociales. Eurosocial Plus es un programa que ha posicionado la igualdad de género como prioridad a nivel específico y transversal, reiterando su compromiso para la erradicación de todo tipo de violencias de género en el marco de apoyo a las políticas públicas que promueven la igualdad de género. Como verán en la gráfica, el área de género también tiene cuatro líneas de acción, una en autonomía física, enfocada en las luchas contra las violencias de género, feminicidio, salud sexual y reproductiva, masculinidades, autonomía económica en todos los temas de empoderamiento, planes de igualdad profesional, mujer rural, autonomía política en temas de paridad y acoso político y el tema de transversalización del enfoque de género referente a planes nacionales de igualdad, transversalización en instituciones, presupuestos sensibles de género y estadística.
Estas cuatro autonomías están interrelacionadas y son de igual importancia. Para efectos de esta presentación, me enfocaré en un principio en la transversalización del enfoque de género para resaltar la importancia de integrar este enfoque en las políticas públicas, incluidas aquellas relacionadas a la lucha contra la corrupción. La idea de integrar las cuestiones de género en la totalidad de los programas, políticas y proyectos quedó claramente establecida como una estrategia global para promover la igualdad entre los géneros en la plataforma de acción adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995 y que hoy, en la celebración de sus 25 años, estamos en plena efervescencia de propuestas de actores diversos para propiciar una movilización mundial por medio de la iniciativa del Foro Generación Igualdad. Desde el área de género de Eurosocial hemos apoyado múltiples instituciones latinoamericanas para la incorporación del enfoque de género en políticas públicas de diferentes sectores, por ejemplo, salud, primera infancia, niñez, adolescencia, justicia, políticas sociales, educación, entre otros. Y como lo mostrará más adelante mi colega Borja Díaz, desde el área de gobernanza se han adelantado iniciativas para integrar el enfoque de género en políticas de lucha contra la corrupción. Pero en términos claros y prácticos, ¿qué significa esto de integrar el enfoque de género en las políticas públicas? Primero es tomar en cuenta las relaciones de poder y los roles tradicionales de género entre mujeres y hombres en todas las etapas de política pública, ya sea en la planificación, seguimiento y evaluación. Es producir y analizar estadísticas diferenciadas por sexo. Es implementar presupuestos sensibles de género. Es analizar el impacto de la política pública, generar articulación con el enfoque de interseccionalidad para tomar factores de origen étnico, orientación sexual, edad, entre otros, y también promover los aportes de sociedad civil como movimientos feministas. Quiero insistir en que el punto de partida de cualquier análisis para una política pública es tomar en cuenta las relaciones de poder y los roles tradicionales de género. Esto es aplicable a cualquier contexto y esas, a partir de allí quedaré algunos elementos introductorios o pistas de análisis que luego serán mejor desarrollados por las y los demás panelistas. Siguiente, por favor. Los roles tradicionales Los roles tradicionales de género de la sociedad han determinado que los roles productivos del ámbito público de acceso y manejo de recursos para los hombres y los roles reproductivos para las mujeres del ámbito privado y doméstico y de cuidados de otros menos visibles. A partir de allí podemos comenzar a entender que la corrupción y las políticas para enfrentarlas deben tener en cuenta que los hombres continúan estando mayoritariamente en espacios de poder, con mayor acceso a los recursos, servicios y a la información, con mayor presencia en los espacios de tomas de decisiones. Las mujeres son potencialmente más vulnerables al estar en desventaja al acceso de recursos y por ende potencialmente más vulnerables a ser víctimas de corrupción para acceder a estos mismos, siendo expuestas, por ejemplo, a sobornos y favores sexuales. Lo anterior, sin tampoco caer en la dicotomía que las mujeres son menos corruptas, porque esto no lo abordaré en el debate, pero solo para entender que las mujeres son mayoritariamente afectadas. Siguiente, por favor. A continuación, presento algunas pistas de cómo afrontar la corrupción con perspectiva de género sin tampoco ser exhaustiva, simplemente para, como decía, dar algunas pistas que luego serán profundizadas por mis colegas. Por ejemplo, tener mayor acceso y transparencia a la información con enfoque de género, formación de conocimientos de las mujeres de sus derechos, asegurar la participación de las mujeres en el proceso de toma de decisiones, mejorar mecanismos de rendición de cuentas, canales de denuncia ágiles, gratuitos y seguros, fortalecimiento de estadísticas desagregadas por sexo. Siguiente, por favor. Les presentaré ahora algunos ejemplos de acciones de Eurosocial relacionadas con los puntos anteriores. En el caso de formación de conocimientos de las mujeres y sus derechos, Eurosocial como acción interaria entre género y gobernanza, estamos apoyando una acción con el Ministerio de Justicia de Colombia para mejorar el acceso a la tierra de mujeres rurales en el marco del cumplimiento de los acuerdos de paz. De manera indirecta, este es un caso, un cambio estructural y de prevención. Esta acción es una manera de luchar contra la corrupción, puesto que permite formar a las mujeres sobre sus derechos, porque los corruptos se basan en la ignorancia de los derechos de las personas más pobres o menos informadas en la complejidad de los trámites jurídicos. Aquí, esta acción es un ejemplo muy diciente de lo que hay que hacer para que las mujeres no caigan en las trampas de intermediarios y personas malintencionadas. Sabemos que en estos temas de escrituras, herencias y propiedades es muy propicio engaños, extorsión o corrupción,
por lo cual entender estos, sus derechos, conocer los trámites para el acceso a la propiedad, se está evitando que caigan en sobornos, entre muchos otros impactos que tiene esta acción. Por otro lado, tenemos una acción también interárea entre el área de género y gobernanza para apoyar a la red de transparencia que también la maneja mi colega Borja, con el objetivo de integrar la perspectiva de género con los órganos garantes y con los sistemas de transparencia y acceso a la información pública. Se inicia un trabajo de reflexión, definición, diagnóstico, en sensibilización y elaboración de planes de acción y acercamiento interinstitucional para practicar la cultura de transparencia del gobierno abierto, rendición de cuentas, fortalecer la confianza entre la ciudadanía y las autoridades públicas, una mayor participación de la ciudadanía para poder entender las decisiones en todos los sectores, educación, salud, trabajo, justicia, elementos esenciales para el empoderamiento económico, participación de la vida política, promoción y protección de los derechos humanos y disminuir así las asimetrías que enfrentan las mujeres. La información es poder de cambio, la información sobre atención a las necesidades estratégicas de las mujeres y de todos los grupos de interés es clave para que las personas cuenten con las herramientas que les permitan tomar decisiones asertivas para construir igualdad sustantiva. Siguiente, por favor. Luego, para sancionar los actos de corrupción es fundamental juzgar con perspectiva de género. ¿Esto por qué es tan importante? Es para evitar que la corrupción genere barreras de acceso a la justicia para las mujeres en delitos como las violencias de género o la trata de personas, evitar la revictimización de violencias de género, puesto que pueden generarse varias problemáticas de doble victimización que se genera cuando las mujeres son víctimas de algún tipo de delito y posteriormente también de la corrupción, para proteger a las denunciantes, para poner en marcha una adecuada y ágil investigación penal de las violencias y así evitar la impunidad. Por ejemplo, puede darse una desestimación de las denuncias por violencia psicológica, física o sexual. Respecto a las violencias de género, desde Eurosocial es un tema central, con casi 50% de las acciones acompañadas por el área de género, lo que refleja que es una prioridad para las instituciones de América Latina. Por ejemplo, desde 2018 se ha venido acompañando a la red especializada en género de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos para la actualización y formulación del protocolo regional para la investigación con perspectiva de género de los delitos contra las mujeres cometidos en el ámbito público y privado. Lo anterior siendo una acción que permite crear y mantener alianzas entre los ministerios públicos, procuradurías, fiscalías, y así contar con herramientas que fortalezcan la investigación y persecución penal con enfoque de género. Dejo estos primeros elementos como una base para que los siguientes panelistas profundicen en los elementos teóricos y prácticos de la relación entre género y corrupción, y desde Eurosocial se presente también un panorama de las iniciativas regionales en la materia. Siguiente, por favor. Si quieren conocer más acciones del área del programa, no duden en ingresar a nuestras redes sociales y nuestra página de internet. Muchas gracias. Creo. Correcto, Denise. Ahora sí. Sí, creo que yo puedo ya empezar. Bueno, buenos días y buenas tardes a todos y todas de América Latina y Europa. Me hace muchísima ilusión estar con ustedes aquí para hablar con grandes expertas y expertos que además son muy queridos sobre el tema tan importante y contemporáneo. Felicito a Jacqueline por su intervención muy precisa. Ya saludo a Virginia, Borja, Catarina. Es con gran alegría que os veo presente en ese panel. Hay distintos enfoques cuando hablamos de la relación entre género y la corrupción, como ya ha hablado Jacqueline. Una es cómo la corrupción afecta de manera distinta a las mujeres en cuanto más vulnerables, incluso con abordaje interseccional. Pero yo voy a hablar de otro aspecto que es, uno, si las mujeres son menos corruptas que los hombres. Y dos, cómo se da el impacto de una participación más grande de las mujeres en las instituciones y la igualdad de género como una medida en corrupción. O sea, cómo la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas, conocida también como gender mainstream,
puede ayudarnos a prevenir la corrupción? Estas cuestiones son pertinentes para comprender si las iniciativas de igualdad de género pueden resultar un enfoque beneficioso y políticamente viable para combatir la corrupción, por una parte, y a lo mejor si una conciencia más grande de los riesgos de corrupción refuerza las medidas en la esfera de la igualdad de género, por otro. ¿Y cómo que tenemos que construir puentes entre las prioridades en ambas las esferas? Hay una serie de encuestas y estudios que pretenden contestar a esta pregunta. Resumiendo muy brevemente, los primeros estudios afirmaban que las mujeres estarían menos involucradas en la corrupción debido a cuestiones morales, psicológicas, o porque por su naturaleza serían más atentas. Podemos reunir todas esas teorías en un grupo que yo llamo esencialista. Por su propia esencia, las mujeres tendrían una personalidad menos centrada en los actos de corrupción y los hombres tendrían más probabilidades de involucrarse en estos actos. Yo entiendo que estas teorías están hoy superadas. Evitar el pensamiento esencialista reductivo también incluye ser consciente de que el género rara vez será el único o incluso el principal determinante del comportamiento de una persona. Podría decirse que en la mayoría de las situaciones simplemente se correlaciona con otras explicaciones subyacentes de las diferencias entre géneros. Se debe analizar de manera crítica y debatir género y corrupción sin recurrir al pensamiento esencialista y reduccionista. Por eso, otros estudios encontraron que, de hecho, hay una relación entre las mujeres en el poder y menos corrupción, pero no por las razones señaladas por el discurso de que las mujeres son naturalmente menos corruptas. La explicación es que las mujeres tienen menos oportunidades de corrupción que los hombres por la desigualdad estructural de género. Muchos actos de corrupción se cometen en contextos económicos o políticos a los que históricamente las mujeres han tenido menos acceso. Hay innumerables estudios en esa línea, uno de ellos específicamente con datos sobre la política brasileña, que luego voy a enseñarles. De una manera o de otra, los debates sobre la relación entre el género y la corrupción en la política a menudo se centran si el hecho de tener más mujeres en cargos públicos frena la corrupción. Hay los, como ya he dicho, apoyan esta teoría con el argumento que las mujeres son menos propensas a la corrupción porque son innatas o socializadas para ser menos corruptas que los hombres. Pero examinando la relación causal a la inversa, poco se ha escrito sobre los efectos de la corrupción en la participación política de la mujer o sobre si la corrupción causa o contribuye a los niveles más bajos de participación política de la mujer. Hay algunas pruebas que indican que la corrupción bloquea el acceso de la mujer a la política, tanto en los parlamentos como en la administración pública superior, o actúa como un disuasivo para que las mujeres contemplen la posibilidad de entrar en estos dominios. La subrepresentación de la mujer en la política no se debe necesariamente a que esté menos dispuesta a la política, sino a que a menudo carece de acceso a las redes importantes y muchas veces corruptas que medían en la entrada en la política. Eso se suma a factores como los estereotipos de género, según los cuales los hombres y no las mujeres deberían ser los líderes y los responsables de la toma de decisiones. Los métodos que utilizan los partidos políticos para seleccionar a los candidatos tienden a ser cruciales. Cuando los partidos no se han formalizado o carecen de mecanismos democráticos internos, los candidatos suelen ser seleccionados sobre la base de su capacidad para movilizar redes de clientes, patrones u otras redes típicamente masculinas y para reunir los recursos necesarios para financiar una campaña electoral. Además, la aportación de grandes recursos a un partido puede dar lugar a que los candidatos se coloquen en posiciones más favorables o ganables en la lista de los partidos, esencialmente comprando sus posiciones. Las mujeres que intentan entrar en la política también pueden enfrentarse a demandas
sexuales de los miembros masculinos del partido a cambio de oportunidades. A presentarse un cargo, una forma sexualizada de corrupción sobre la cual la sextorsión, Catarina va a hablar muy bien, mucho mejor que yo, claro. Hay un estudio brasileño de 2016 sobre las elecciones para las municipalidades o para alcaldes, como se dice en algunas regiones, donde se constató que las mujeres recibieron entre un 55% menos de aportaciones a la campaña y la probabilidad de ser reelegidas es aproximadamente 20% menor que el caso de los candidatos varones. O sea, mujeres no aprovechan de la misma forma el patrocinio y los recursos financieros de las redes históricamente dominadas por los hombres. Por otro lado, como a veces en el cargo se suele esperar que los candidatos ganadores reembolsen al partido los gastos de financiación de la campaña, y a veces eso ocurre porque el candidato está dispuesto y es capaz de exigir sobornos, hay menos casos de mujeres involucradas. O sea, la escritura de oportunidades de género de la corrupción ofrece una explicación para los niveles más bajos de corrupción observados entre las mujeres en los cargos públicos y los niveles más bajos de corrupción general en las instituciones en las que las mujeres han alcanzado una masa crítica. Las mujeres pueden quedar excluidas de las oportunidades de participar en actividades corruptas o beneficiarse de ellas, ya sea por ser relativamente nuevas en esas relaciones y redes, por las limitaciones culturales que impiden que las mujeres interactúen con hombres por tener menos acceso a las redes y arenas a través de las cuales se organizan por tratos corruptos. Además, es posible que la afluencia de nuevos participantes externos afecte suficientemente las redes como para tener efectos perturbadores de la corrupción. Esto explica también los menores niveles de corrupción entre las instituciones en su conjunto, en los que ha aumentado la representación de la mujer. Pero no es suficiente argumentar solo que estos niveles más altos de participación pública y política de las mujeres pueden conducir a niveles más bajos de corrupción. Los estudios contemporáneos concluyen que un sistema más justo, caracterizado por democracias que proporcionan igualdad de derechos a las mujeres y una mejor gobernanza, explica por qué la corrupción es menor cuando hay más mujeres en el gobierno. De hecho, hay estudios que enseñan una correlación entre la corrupción en un índice de derechos de la mujer, no solo inclusión. Aunque el aumento de participación política de la mujer sigue siendo un reto muy importante, muy justo por sí mismo, la implicación de este debate es que las políticas que aumentan el papel de la mujer en las organizaciones, en la toma de decisiones públicas y que simultáneamente abordan otros determinantes de la buena gobernanza, por ejemplo, transparencia, revisión de cuentas públicas, bueno, todo lo que hay en un Estado de Derecho, podrían estar mejor capacitadas para reducir la corrupción. La igualdad de género en la gobernanza es una característica esencial de las estrategias de lucha contra la corrupción. No es realista confiar en el género de la mujer para que actúe como fuerza de saneamiento en un contexto en que la corrupción es sistémica o que las pocas mujeres que llegan al poder suelen pertenecer a los mismos ciclos de élite o utilizar los mismos sistemas de partido comprometidos que los hombres. A las mujeres parlamentarias individuales les puede resultar muy difícil influir en la prevalencia de la corrupción o en las políticas de lucha contra la corrupción porque están marginadas a un entorno dominado por los hombres. Por lo tanto, es poco probable que las pocas mujeres que trabajan en parlamentos dominados por hombres en todo el mundo hayan encontrado tanto la cura para combatir la corrupción como el poder para aplicarla. Sin embargo, están surgiendo pruebas que sugieren que cuando una parte significativa, al menos el 30% de los titulares de cargos públicos son mujeres, las cuestiones relativas a la igualdad de géneros se someten a deliberaciones públicas. Esas deliberaciones suelen incluir programas de lucha contra la corrupción. Esos cambios son el resultado de lograr una masa
crítica, un grupo que antes era minoritario puede comenzar a tomar medidas en sus intereses una vez que constituye alrededor del 30% de la composición de una institución. Las conclusiones sobre la diferencia de la mujer pueden marcar en la capacidad de respuesta de las instituciones públicas a las necesidades de la mujer y posiblemente a los niveles de corrupción cuando superan el 30% del personal, apoyan firmemente los argumentos a favor de la participación de un gran número de mujeres, en particular en la primera línea de prestación de servicios públicos. Cada vez se reconoce más la importancia de esa política para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio que dependen del acceso de las mujeres y las niñas a los servicios. Sin embargo, la política también debe reconocer que los sistemas eficaces de rendición de cuentas y supervisión son implementaciones que deben venir conjuntamente para garantizar una prestación de servicios receptiva y no corrupta. En los países con fuertes movimientos sociales que incluyen grupos de transparencia y anticorrupción, las mujeres políticas reconocen cada vez más el atractivo de las plataformas políticas anticorrupción y participan en los esfuerzos para desafiar a los sistemas establecidos de patrocinio de los partidos que alimentan la corrupción. En ese sentido, sí, la participación de mujeres políticas y los grupos de mujeres de la sociedad civil son una parte muy importante de los esfuerzos para combatir la corrupción. La incorporación de la perspectiva de género o gender mainstreaming puede ser un método muy útil para combatir, para prevenir la corrupción. El objetivo es integrar esta perspectiva de género en cada rama, cada área, cada enfoque legal y política, en cada etapa del proceso. La incorporación de esta perspectiva tiene por objeto evaluar la forma que las políticas afectan la vida y la posición tanto de las mujeres como de los hombres y abordar los desequilibrios a fin de promover la igualdad de los géneros, como Jacqueline ya habló. Esto es mucho más que solo añadir mujeres. Por ello, el nuevo enfoque, este nuevo enfoque debe basarse en la lucha contra la corrupción en el marco de la gramática de los derechos humanos donde se inserta la perspectiva de género. Es por eso que Jacqueline dice que tenemos que producir sistemáticamente datos, estadísticas, informaciones para el conocimiento, para planificar las medidas capaces de hacer efectiva esa estrategia, adoptar promoción de igualdad de género como un objetivo institucional, designar un sector para llevar a cabo el propósito de la transversalización, de esa incorporación de perspectiva de género. Y por último, la perspectiva de género y un enfoque basado en los derechos son elementos clave para un programa anticorrupción más eficaz. En la lucha contra la corrupción se debe hacer hincapié en los derechos humanos y la igualdad, porque el desmantelamiento de la corrupción, especialmente la forma preventiva, es más eficaz en los países que respetan la diversidad. Como conclusión, el fomento de la igualdad entre los géneros y la lucha contra la corrupción pueden tener efectos complementarios, ambos necesarios para garantizar la buena gobernanza. Hay que tener una integración entre la dinámica de género con la contabilidad en la transparencia. No olvidemos que confiar en estereotipos de género perjudiciales puede incluso impedir la identificación de las condiciones previas culturales de género en cada contexto. Las políticas anticorrupción deben tener en cuenta una perspectiva de género, utilizar un enfoque basado en los derechos y examinar los estereotipos y las relaciones de poder entre los hombres y mujeres. Deben aprovechar la posibilidad de implicar directamente a los más afectados por la corrupción para elaborar conjuntamente políticas anticorrupción. Muchas gracias ya por todo. Aplauso. Aplauso, Denise, para tu discurso muy, muy importante. Y de Brasil ya vamos a Argentina con Virginia, que nos habla de género, corrupción y entornos laborales. Bien, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Catarina. Bueno, muchísimas gracias a todas quienes estamos hoy participando, todas las personas que estamos acá presentes, por permitirnos este momento de pensar un poco y hablar un poco sobre lo que nos está pasando en este 2020 tan particular, ¿no es cierto? Donde, bueno, tuvimos que aprender a mirarnos de otra manera, a escucharnos distinto,
Pero bueno, no por eso dejar de exigir transparencia, de exigir el respeto por los derechos humanos, de exigir el reconocimiento a la diversidad y el acceso a esos derechos y a la igualdad y a la inclusión, y palabras que siempre, o que últimamente están de moda, vienen siendo tendencias ya hace 15, 20 años, pero hoy en día creo que un poco a mí lo que me resultó como interesante poder compartir hoy desde el sur del mundo, es pensar en por qué estamos hablando tanto y por qué estamos haciendo todavía tan poco por esto. ¿Por qué todavía tuvimos que atravesar una pandemia para darnos cuenta que somos iguales, que nos pasa lo mismo, que vivimos las mismas situaciones, pero con distintos enfoques y con distintos marcos de referencia, ¿no? En cierto sentido, hablo desde Argentina y tengo el orgullo, de alguna manera, de decir que, bueno, que compartimos continente con Denise. Muchas de las realidades que comentaba Denise, lamentablemente, son similares en Argentina, con otro enfoque, con otro contexto, con otro entorno, propio de la idiosincrasia de cada uno de los países, que por más que somos vecinos, tenemos también diferencias. Sin embargo, pareciera que, por lo menos desde Latinoamérica, me permito hablar, insisto, desde Sudamérica, que tenemos cuestiones donde parece que lo malo es lo que replicamos. No sé si replicamos las cosas buenas que pasan en otros países vecinos. Y ahí hago referencia a ciertas cuestiones que tienen que ver desde lo... También, yo voy a hacer un enfoque en tres aspectos puntuales, como mencionaba recién Catarina. Quisiera hablar en principio de lo que es el ámbito privado, después hablar también de conectarlo con el ámbito público y conectarlo también, por último, con esta interrelación con la sociedad civil y el género, cómo impacta en todos estos tres lugares, como para decirlo de alguna manera, que es lo que conforma la sociedad argentina. Y bueno, casi todas las sociedades del mundo. Entonces, bueno, en ese sentido, digo, cuando me refiero al ámbito empresarial, nosotros podemos ver que realmente es quienes a veces marcan, ¿no es cierto?, la cancha, por decir de alguna manera, y contarlo en un modismo más argentino, más porteño. Estoy acá desde Buenos Aires hablando, y es decir, bueno, las empresas indican para recibir a sus empleadas y empleados para que formen parte de sus compañías, marcan señales donde dicen, bueno, respetamos los derechos humanos, entonces incorporamos mejores beneficios que pueden reducirse o pueden conectarse con licencias por maternidad, por paternidad, licencias por vacaciones, mayores días. En este caso estamos viéndolo como no, esta cuestión de implemento del home office o del trabajo desde casa y todo ese tipo de situaciones. Pero bueno, hay veces también que se verifica que ese trabajo o que ese impacto o que ese beneficio termina siendo, y hablando justamente de género, un pinkwashing, o sea, un cartón pintado de rosa, donde es meramente una cuestión de branding, de marca, de, ¿no?, de conectar a que la gente diga, quiero trabajar en esa empresa porque tienen mejores beneficios. Pero cuando uno verifica y cuando se mete en la empresa, se da cuenta que esos beneficios impactan de manera distinta si hablamos de mujeres o hablamos de hombres. Y ahí es donde empiezo a meter el foco en la perspectiva de género, en la perspectiva en derechos humanos, y en qué punto interviene también las cuestiones de corrupción. Porque cuando vemos los board, o sea, los directorios de las empresas, en mayor medida sabemos, y tenemos datos para verificarlo, que en Argentina por lo menos no supera el 10% o el 15%, entre el 10 y el 15% las empresas que tienen directorio femenino. Como mencionaba Jacqueline, ¿no es cierto?, respecto a la toma de decisiones en las empresas, esto seguimos viendo que está en manos de muchos más hombres que mujeres. Eso tiene que ver con el patriarcado, tiene que ver con las cuestiones del machismo que están lamentablemente arraigadas todavía en muchas regiones del mundo entero. Y bueno, y es entender, siguiendo con lo que mencionaba también Denise, esta cuestión de, ¿no es cierto?, se cree que la mujer, o sea, se tienen menos datos de la mujer que del hombre. Entonces, por eso es que decimos, ay, la mujer, bueno, no quiero meterme en tu tema, Catarina, simplemente lo fueron mencionando las otras expositoras, y quiero hacerme eco a ese falso pensamiento de decir, ¿no?, las mujeres somos más bondadosas, somos más buenas, somos mejores personas que los hombres, y digo,
¿Dónde está comprobado eso? Digo, ¿es un mito? ¿Es una realidad? ¿En qué nos basamos para decir que eso está pasando? Creo y comparto lo que también estuvieron diciendo las colegas, es el hecho de que vemos que no, de que no tenemos esos espacios. Entonces, como no tenemos esos espacios, no tenemos la posibilidad de demostrar que somos realmente mejores o peores, no lo sé. Creo que ahí es donde empezamos a abrir el abanico y hablamos ya de persona, no hablamos ni solamente de género en particular. Tenemos el colectivo LGTBIQ y tenemos un montón de otras cuestiones que son interseccionales, intergeneracionales y un montón de cuestiones que son inter e internacionales también. Entonces empiezan a impactar desde otro lugar. Entonces creo que nos invita al siglo XXI, y acá ya paso al segundo punto, a pensar desde el ámbito de las empresas, en cómo queremos hacer que los derechos humanos y la perspectiva de género y la corrupción no sea moneda corriente en ese entorno. ¿Por qué es moneda corriente la corrupción? Y puedo mencionar, sin dar marcas directamente, para no generar, no tenemos la posibilidad de compartir con esas personas que puedan dar su opinión, con lo cual digo, mencionar ciertos casos directamente, de comentarles de casos concretos con los que he trabajado, como mencionabas, Caterina, al principio, desde la experiencia trabajando en el ámbito público y en el ámbito privado. En el ámbito privado puntualmente ocurre esto, ¿no? Donde se menciona, somos diversos, y al momento de cuando uno constata la diversidad, porque hace diagnóstico en la empresa, verifica que la edad de las personas es siempre la misma, se piden requisitos de género o identidad, incluso todavía en Argentina en los currículums se exige cierta documentación y cierta información que es totalmente privada. Y la corrupción, ¿cómo interviene en estos casos? Se termina eligiendo a la gente que, como mencionaba Denise, en el ámbito público, en el ámbito privado, termina ocurriendo en cierto sentido lo mismo, ¿no es cierto? Es o sos referida por una persona, o tuviste que cumplir algún tipo de requisito previo, y no es lícito el requisito que se pide para poder formar parte de esa organización, de esa institución. Y no hablo solamente de grandes empresas, sino también menciono las chicas y las medianas. En Argentina, lamentablemente en este contexto de pandemia estamos, se está incrementando la pobreza de una manera incalculable. Teníamos hace menos de 6 meses, Argentina cambió de gobierno, tuvo elecciones el año pasado, y en los datos que daban desde 2019, más o menos el segundo semestre, mejor dicho, del año pasado, segundo semestre de 2019, indicaba un índice de pobreza del 42%, y ya estamos en el 44%, y se prevé, según UNICEF, que vamos a estar superando el 50% para cuando termine la pandemia. Entonces digo, estamos hablando, avanzando la pobreza en Argentina de una manera estrepitosa, muy fuerte, y la corrupción, como también mencionaba Denise, es sistémica, lamentablemente. Es sistémica y no toca... personalmente en Argentina, hablo del punto de no toca solamente el ámbito privado, también incluye el ámbito público y también incluye a la sociedad civil. Entonces me parece que ponernos a hablar de que exigir más transparencia es hablar de eso, es decir, es mirarnos, es aprovechar la pandemia, y con lo que suena totalmente contradictorio, uno puede decir, ¿cómo la pandemia? ¿Cómo la vamos a aprovechar? Bueno, sí, aprovecharla a ver justamente, a hacer esa introspección a nivel social e incluso personal, decir, ¿qué estamos haciendo nosotros para que las cosas estén mejor? Nos quejamos, Argentina tiene una idiosincrasia muy particular en ese sentido, ¿no? Yo mencionaba un poco cuando estábamos hablando previo a la concreción de este evento de hoy, compartir qué es lo que nos pasa desde lo que se conoce en el mundo de Argentina, ¿no es cierto? Entonces uno puede hablar, o a veces desde lo mismo desde el porteño, y esos estereotipos también que se van definiendo, sesgos, de definen, bueno, es de una determinada manera, es de otra manera, la gente que vive en el sur, en el norte, en el centro. Y acá lo que sí puedo comentar como investigadora del país en el que vivo, es que también eso es totalmente, a ver, es quedarnos, es limitarnos en la posibilidad de realmente ver cómo resolver estas situaciones. ¿Por qué? Porque si uno se imagina que un argentino es igual a un brasilero, para hablar de cuestiones que estamos acá, también Jacqueline hablaba de cuestiones que mencionaba en Medellín, y también digo, que somos totalmente distintos, ya lo sabemos, pero nos pasa que cuando tenemos que empezar a relacionarnos o a trabajar, eso es como, son sesgos cognitivos que nos llevan a limitarnos la capacidad de poder desarrollar y generar
perspectivas y avances y planes a largo plazo, a mediano. No quiero ya pensar ni en el largo plazo. La pandemia nos invita a pensar en el corto plazo, qué voy a hacer hoy, qué voy a hacer mañana, y digo, y empezar a pensar en esas situaciones, ¿no? Entonces, voy ahí, traspaso y me meto en el segundo punto, que era justamente el contexto del ámbito público, donde, bueno, también estamos en este momento en Argentina, se vuelve a discutir respecto a género la ley por la interrupción voluntaria del embarazo. Ya ocurrió hace 2 años la discusión, el debate sigue, se retrasó por pandemia y también por situaciones muy particulares del país. Y ahí es donde meto ya un poquito más en el ámbito privado, en el ámbito público, perdón, muy cortito, donde contar que, bueno, tenemos desgraciadamente tenemos la cuarentena más larga del mundo, es por decreto de necesidad de urgencia del presidente de la Nación. Esto implicó en una primera medida que, particularmente yo no soy esencial hoy. ¿Qué significa esto? Como abogada, como profesora, con un montón de cuestiones, yo no tengo hoy la capacidad o la posibilidad de poder desarrollarme libremente en el entorno de mi país. Esto nos trajo la pandemia también a una situación muy particular. Y hablo de mí porque prefiero hablar de mí y no hablar de un montón de otras personas que en este caso siempre no puedan a lo mejor dar su punto de vista, pero sí invitamos al público a que puedan hacernos preguntas y podamos dar más como mayor información al respecto. Pero digo, el acceso a la justicia en Argentina se limitó muchísimo en este año, se está limitando. Si uno compara y recuerda lo que es Argentina y reconoce a nivel mundial, son sus políticas en derechos humanos. Pero en el siglo XXI pareciera que no está pasando lo mismo que pasaba en el siglo XX, y con todo lo que implica el siglo XX para todo el mundo entero, ¿no? Entonces digo, me parece que está bueno repensar y decir qué queremos trabajar en la política de perspectiva de derechos humanos, de la perspectiva de género, trabajar con los ODS, tenemos un montón de desarrollos a nivel internacional, el Estatuto de Roma, tenemos miles y millones de estatutos, actas, leyes, reconocidas mundialmente, buenas prácticas que podemos implementar. Entonces vuelvo ahí, desde lo público y desde lo privado, que empecemos, no sé, digo, acá es, me permito ser como un poco esperanzadora, decir, espero que este tipo, y agradezco este tipo de eventos donde podemos escuchar otras realidades y donde también podemos empezar a copiar las buenas prácticas que se implementan en otros países, reconocer en este grado, bueno, desde lo que se desarrolla en España, digo puntualmente, ¿no? Como políticas muy a corto plazo, pero muy concretas. No hay que crear una ley para que algo cambie. Porque si esperamos, y ahí voy al tercer y último punto, si esperamos que la sociedad civil empiece a desarrollar políticas o las políticas públicas tengan impacto, porque recién a partir de cuando se crea una ley, es pensar con una lógica de siglos atrás. La lógica actual es mucho más acelerada. La tecnología nos invita a repensarnos constantemente y decir, bueno, si la sociedad está reclamando, tomo el ejemplo de la ley por la interrupción voluntaria del embarazo, como un ejemplo más de muchísimas leyes. Si la sociedad tiene que estar marchando durante 5 años para que una ley tan importante para los cuerpos de las personas, y así todo la ley no sale, porque no sabemos qué va a pasar con esa ley todavía. Pues la excusa puede ser la pandemia, la excusa puede ser la cuarentena, la excusa puede ser porque ahora nos tomamos vacaciones, porque ahora viene el verano, no lo sabemos. Pero digo, vuelvo a ese punto, si nosotros vamos a seguir pensando que hasta que no exista una ley no vamos a poder hacer nada para cambiar nuestra realidad, me parece que estamos poniendo en manos de otros nuestro futuro. Me parece que el futuro es hoy, entonces si el futuro es hoy, tenemos que hoy empezar a hacer cosas para que estas cuestiones de corrupción, género, desarrollo profesional, personal, individual y colectivo, tenemos que empezar a hacer algo en este mismo momento. Creo que agradezco y con esto cierro, agradezco a quienes todos hoy se permitieron este espacio de poder estar, a la vez de estar trabajando, también poder escuchar o mirarnos un ratito. Me parece que es muy importante para poder empezar a cambiar la realidad, pero transformándola no solamente desde las palabras, sino con hechos concretos y puntuales. Así que bueno, no, si quiere, yo tenía un videito muy corto, pero si quieren lo vamos a dejar para otro momento y lo compartimos después acá, así dejamos espacio ya al próximo colega
y agradezco de vuelta por este tiempo. Pues Virginia, muy, muy interesante. Muchísimas gracias por compartir tus ideas y planteamientos con nosotras y con nosotros. Y efectivamente, volvemos de Argentina a París con Borja, que ahora nos hablará de los impactos diferenciados de la corrupción en las mujeres y niñas en América Latina. Adelante, Borja. Muchísimas gracias, Catarina. Muchísimas gracias al área de género de Eurosocial por organizar este espacio y, por supuesto, al Berkeley Center y a la Asociación Europea de Mujeres Juristas. Voy a compartir pantalla. Me avisan si se ve. Sí. Bueno, el objetivo de mi presentación, como había dicho Jacqueline, es compartir la experiencia que hemos tenido, que estamos teniendo desde el Programa de Cooperación de la Unión Europea Eurosocial, desde el área de gobernanza, en materia de los impactos diferenciados de la corrupción en las mujeres. Como ha dicho Denise, esto no es un tema nuevo, es un tema que lleva muchos años, lo único que ahora por primera vez comienza a estar de una manera más decidida en la agenda internacional. Nuestro punto de partida, como decía Denise, es que los debates esencialistas han sido superados y, por tanto, lo que merece la pena es centrarnos en los impactos diferenciados. Venimos trabajando en los últimos 2 años en esta iniciativa, acompañando a los países de América Latina que comienzan a incluir el enfoque de género en sus políticas anticorrupción. Nuestro punto de partida, como se ha dicho, es que la corrupción no es neutra, impacta de manera diferenciada en mujeres y niñas por su condición de género, a la que se añade lo que tiene que ver con las situaciones de vulnerabilidad. Y en ese sentido, hemos identificado 2 ámbitos de trabajo que son especialmente relevantes, como es el caso de la sextorsión y el caso de la corrupción facilitadora de la trata. La idea de mi presentación es darles un panorama sobre estas problemáticas, entrando luego en el trabajo que ha hecho Eurosocial y dar algunas ideas que se están poniendo sobre la mesa como agenda para la región. El trabajo lo hemos venido desarrollando con el liderazgo temático de la experta Ana Linda Solano López en el marco de Eurosocial. Y sin más voy a comenzar. Yo, en primer lugar, debemos ponernos en la situación que supone la sextorsión o la situación de que por acceder a un servicio público, una mujer o el ejercicio de un derecho, a cambio se le piden los mal llamados favores sexuales, se le piden de una manera, con un abuso de autoridad y de coacción psicológica, se le pide sexo a cambio de acceder a ese servicio público. Imaginemos que estamos litigando, somos una mujer litigando por la custodia de nuestro hijo. De repente nos encontramos, como un caso real que se dio en Perú, que el juez nos pide que accedamos a tener relaciones sexuales con él para que el caso avance en la dirección a la que nosotros queremos que llegue. O imaginemos en el ámbito educativo, en un instituto público de Perú, que un profesor nos coacciona y hace abuso de autoridad que para que aprobemos una asignatura tengamos que mantener relaciones sexuales con él. O incluso más dramático, si cabe, en el contexto actual del COVID-19, con un caso que se ha desprendido de una reciente investigación en el Tecnológico de Monterrey, con un nuevo sistema de denuncias, por acceder al uso de un respirador en el contexto del COVID-19 o que nuestras familias tengan acceso a una cama, pues se nos piden, se nos requieren como mujeres el tipo de acceder a favores sexuales. Lamentablemente se trata de un fenómeno altamente invisibilizado, normalizado, por la dificultad que tiene su identificación, por los problemas de adaptación de las propias instituciones del sistema de justicia a la hora de abordar este tipo de casos, por el tema de la revictimización. Pero bueno, comienza el tema a posicionarse y empezamos a ver un poco la punta de lanza de esta problemática que no es exclusiva de América Latina, sino que se da en todas las regiones del mundo. Un reciente Transparencia Internacional en 2019, de la mano de ONU Mujeres, decidió en su barómetro anticorrupción, su barómetro global, incluir por primera vez la problemática de la sextorsión. Y en los datos que hay para América Latina, lo que se vio es que 1 de cada 5 personas entrevistadas en la región manifestó haber sufrido una extorsión sexual en el acceso a un servicio público o conocer a alguien que la había padecido.
Además, el 71% de las personas entrevistadas manifestaron que este fenómeno se daba en sus países. Así que, bueno, empezamos a tener como claros indicios de que esta problemática está más presente de lo que pensamos. El segundo ámbito de trabajo es el que tiene que ver con la corrupción como facilitadora de la trata de personas para la explotación sexual, que, como bien sabes, es un fenómeno que de manera abrumadora afecta a mujeres y niñas. Y en este sentido, lo que hemos visto es que en las tipologías que identificadas en el marco del trabajo que venimos realizando, es que hay una alta participación en muchos países de funcionarios públicos para facilitar lo que es el negocio de la trata para la explotación sexual. Hemos visto casos de policías, jueces, fiscales o funcionarios migratorios, municipales, se les paga dinero para favorecer a estas redes de trata, bien con dinero o bien con favores sexuales. Es un tema que hemos visto muy presente en los casos de Argentina, donde muchos de policías, jueces, fiscales o funcionarios acuden de manera asidua a los lugares de explotación sexual y a cambio de hacer la vista gorda o de no denunciar o incluso proteger ese negocio de explotación, pues reciben los mal llamados favores sexuales gratuitos por parte de estas mujeres que son obligadas a tener relaciones sexuales con ellos. Es doblemente malo porque además deslegitima y genera una alta desconfianza en las instituciones del sistema de justicia, en las instituciones públicas, a la hora de que esas mujeres presas de una red de trata quieran denunciar o denuncien si ven precisamente en el ambiente donde están obligadas a trabajar la presencia de funcionarios públicos. Imagínense un caso real de una menor de edad paraguaya que migró, cruzó de manera ilegal el río Paraná buscando un trabajo, una oportunidad como empleada del hogar en la zona de Misiones de Argentina, hace años, un caso real. Esa niña se vio presa de una red de trata, la tenían presa en un rancho en Argentina donde era forzada a ejercer la prostitución. Un día escapó y para su sorpresa, cuando a un policía local de la zona le pidió ayuda para salir de su situación y volver a su país, pues el mismo policía fue quien le devolvió al rancho donde era explotada para que continuara siendo explotada sexualmente. Y esto es un caso real. Como afirma el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas de Argentina, Marcelo Colombo, un país que está haciendo grandes esfuerzos desde esa Procuraduría para luchar contra este flagelo, es muy común que policías y funcionarios estén involucrados en casos de trata. Nuevamente, el tema de la revictimización, las dificultades para denunciar, la protección de los denunciantes, etcétera, se convierten en factores complicados. A veces vemos manifestaciones del negocio de la trata como pequeña corrupción, pero otras veces tiene repercusiones más amplias y está vinculado de manera amplia al crimen organizado, a redes que van hacia arriba de corrupción más estructural, o incluso funcionarios públicos que son los dueños del propio negocio criminal, como hemos visto en algunos informes de la CICIG en Guatemala. ¿Y qué hacen? Avisan operativos para que fracasen. Lo que hacen es crear redes protectoras, falsificación documental a menores, falsificación, licencias ilegales, permisos, etc. Esto es un poco la fotografía que hemos ido viendo a lo largo de este trabajo. ¿Cómo estamos abordando desde Eurosocial estas problemáticas? Primero con el diagnóstico Mujer y Corrupción que les he compartido en el chat, que nos dio como una fotografía general de la situación con un levantamiento de casos y problemáticas. Este diagnóstico lo hemos ido aterrizando, perfeccionando a medida que hemos ido trabajando con los países en terreno a través de diferentes talleres. Segundo eje de trabajo ha sido un diálogo multiactor para posicionar el tema en la agenda, reforzar el tema en la agenda internacional. A raíz de la última cumbre de las Américas, que estuvo totalmente dedicada al tema anticorrupción, los jefes de Estado y de Gobierno de las Américas se comprometieron a transversalizar el enfoque de género, las políticas anticorrupción. Asimismo, como saben, es necesario cruzar el ODS-16 con el ODS-5. Entonces, en este contexto es donde el trabajo de Eurosocial se ha insertado.
Hemos realizado talleres multiactor con Transparencia Internacional, ONU Mujeres, UNODC, diferentes operadores del sistema de justicia, áreas de género, etcétera. Pero también hemos hecho réplicas a nivel nacional, en específico en el caso de Argentina, Paraguay, Perú, Chile y Guatemala, como para profundizar en la temática. Y obviamente estamos también trabajando en el diseño de herramientas, guías, manuales y protocolos e impulsando también el tema en programas anticorrupción, como el caso de Perú, de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. En este camino ha sido fundamental la alianza con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, conocida como la IAMP, que integra 21 ministerios públicos de América Latina, España, Andorra y Portugal. Y ahí precisamente logramos una alianza con la red de fiscales anticorrupción, pero también con la red de trata y tráfico de migrantes. Entonces es un poco el panorama de cómo estamos trabajando. Muy relevante trabajar en términos de aprendizaje entre pares. Son las fiscalías, los organismos de justicia, los que conocen muy bien estas problemáticas y su alcance porque tienen la experiencia diaria y además estamos hablando sobre todo en el caso de trata de fenómenos que no solo afectan a un país, sino que son fenómenos globales, regionales y a veces problemáticas de triple frontera merecen un enfoque diferenciado. Como resultado de estos debates hemos empezado, por supuesto, a construir herramientas, soluciones y también a identificar como grandes áreas donde sería necesario poner esos esfuerzos. Y me gustaría compartir muy brevemente con ustedes. En primer lugar, estaría el tema que habíamos hablado. Hay un subregistro y una falta de conocimiento sobre estas dos problemáticas. Es muy poco la información todavía disponible. Es necesario, en ese sentido, mejorar la calidad de los diagnósticos y de la información, porque si no, no vamos a entender cómo se están dando esas problemáticas en la región y no vamos a poder generar, focalizar con políticas públicas. En ese sentido, hay que hacer todo un trabajo de relevamiento de sentencias condenatorias, como ya se está haciendo en caso de sextorsión en Perú y en caso de trata y corrupción en Argentina. Y luego de construir esos casos los que sí llevaron a la condena de funcionarios públicos para entender que funcionó y de construir esos casos donde fue imposible por las dificultades que entraña este tipo de investigaciones, porque sabemos que normalmente la corrupción se ve simplemente con los ojos que la moneda de cambio es dinero y no como que la moneda de cambio es un tema de transacción sexual a la que se ven obligadas las mujeres. Es también fundamental generar indicadores y estadísticas que den cuenta de esta dimensión. Esto es absolutamente necesario en las instituciones del sistema de justicia. Las herramientas de análisis de riesgo para poder construir tipologías. Una vez que se van sistematizando los casos, podemos saber dónde se están dando, en qué modalidades, con qué actores, con qué funcionarios públicos. Luego también investigaciones focalizadas, como una reciente investigación en la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia, que acaba de sacar Proética, el capítulo de Transparencia Internacional. Y luego, por supuesto, los estudios de opinión que se están haciendo a nivel regional sería muy importante focalizarlos a nivel nacional para identificar precisamente dónde están los mayores riesgos. Un segundo tema fundamental es las dificultades a las que se encuentran los operadores de justicia para detectar y acreditar este tipo de delitos. En ese sentido, fundamental promover la denuncia y que los organismos que reciben esas denuncias estén capacitados como para ver esa doble mirada de violencia de género y de corrupción, o esa mirada de corrupción y trata combinada, ¿no? Entonces, en esas líneas de denuncia que se habilitan al ciudadano cuando una mujer o una persona anónima denuncia el tema de una red de trata, pues desde el primer momento preguntar si hay funcionarios involucrados o si tiene constancia al respecto. Por supuesto, se ha mencionado antes, ¿no? Los mecanismos de protección de denunciantes no son delitos normales, son unos delitos que tienen una carga psicológica, un daño psicológico muy fuerte y hay siempre un temor muy fuerte a la revictimización. Por tanto, las nuevas normativas de protección de denunciantes deben contemplar el enfoque de género. Esto sin duda es una prioridad.
Y luego las campañas de sensibilización. Hay muchas campañas de trata, pero ninguna de ellas habla de si ves funcionarios públicos involucrados, denuncia. O muchas veces las mujeres no saben que la sextorsión es también un delito de corrupción y que debería haber canales especializados para esta denuncia. Y luego, por supuesto, hay que mejorar las estrategias de investigación, prevención y sanción. Ahí lo que hablábamos, ¿no? Desde el principio, en las fiscalías debe haber esa doble mirada de corrupción y trata al inicio de una investigación, tener esa alerta temprana, porque solo así se puede realmente luego también subir en la cadena criminal y llegar realmente a los que se están beneficiando de todo este entramado económico y de explotación criminal. Y luego lo que hablábamos, todo lo que tiene que ver con los mapas de riesgo. En el marco de Eurosocial hemos diseñado una herramienta de análisis de riesgos en el ámbito para las fiscalías que permite sistematizar las distintas tipologías de corrupción asociada a la trata. Y luego en la siguiente intervención va a ser detallado todo lo que tiene que ver con la tipificación de la sextorsión, ¿no? Pero hace falta revisar cómo está contemplado este tipo de delitos, ¿no? Y hace falta adecuarlo de una manera con una visión de delito pluriofensivo, siempre poniendo la reparación de las víctimas en el centro de la problemática, porque estamos viendo una combinación de corrupción, violencia de género, un tema de dignidad de la mujer y, por lo tanto, hay todo un debate abierto de cómo debe hacerse. Perú, en el marco de la Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción, ha comenzado a trabajar este tema de tipificación de la sextorsión. También una propuesta de ley en el Congreso de Chile sobre este tema y es un tema que de manera progresiva se está poniendo sobre la mesa. Y luego muchos de los problemas que vemos tienen que ver con los problemas de coordinación intra e interinstitucional. Un problema muchas veces, hemos visto el trabajo que hemos realizado, por ejemplo, en Argentina, lo que se está haciendo ahora es dar pasos para una mayor coordinación entre las fiscalías de trata y la fiscalía de corrupción. Y esto está pasando también en otros países de la región. Hay que crear grupos de trabajo conjuntos, protocolos que permitan ser mucho más eficaces y eficientes en ese tipo de investigaciones. Y, por supuesto, meterlo en los cursos de capacitación, tanto para sensibilizar sobre el problema, como también para crear que tengan en mente esta doble mirada los operadores de justicia. Y lo mismo en las fiscalías, pues con el resto de instituciones del sistema de justicia. Y desde el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo, ya para ir concluyendo, es necesario seguir impulsando esta conexión entre el ODS 16 y 5 de una manera operativa. También el compromiso aquel que hubo en Lima, en la Cumbre de las Américas, analizar qué ha pasado con ese compromiso, qué estados, qué países de la región están llevando a cabo iniciativas de este tipo conforme a ese compromiso, crear como mecanismo de seguimiento y mejorar esta articulación dentro de los propios, a veces las propias organizaciones internacionales no logran entre sus propias agencias anticorrupción o que trabajan políticas de género, que trabajan crimen organizado, como aunar esfuerzos y lograr coordinaciones internas para realmente avanzar con políticas o programas concretos. Yo creo que ahí hay que hacer esfuerzos importantes y apoyar. Más allá del discurso, más allá de la sensibilidad que parece haber, hay que apoyar proyectos, hay que apoyar los planes nacionales anticorrupción, hay que generar estadísticas regionales y lo deseable sería futuro contar con observatorios de corrupción y género a nivel nacional o a nivel regional. Con el objetivo de lograr gestionar todo este conocimiento que se ha ido generando en el marco de nuestra iniciativa Mujer y Corrupción, hemos creado un espacio que se llama Incapacity for Development, que es una plataforma de la Comisión Europea, donde estamos incluyendo todo lo que sale de estas iniciativas que llevamos ya 2 años y medio trabajando. Incluimos vídeos donde salen víctimas, donde fiscales anticorrupción o fiscales de trata nos cuentan cuál es la problemática. Webinarios. Hace 2 semanas tuvimos un webinario donde también participó la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira, donde también participó la presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, diferentes fiscales anticorrupción, de trata, un webinario que ya está disponible online, que va a estar disponible en este espacio, artículos, foros, noticias, es decir, intentamos centralizar todo el conocimiento acumulado en este espacio para dar voz a los operadores de justicia y a las víctimas.
Y por último, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora mismo con lo que vamos a emprender y que vamos a emprender el año que viene? Estamos cerrando ya nuestra experta principal, Ana Linda Solano, al final tendrán ahí sus datos de contacto, una guía práctica de corrupción y género para fiscales, donde se contempla tanto la parte de extorsión como la parte de corrupción y trata. Vamos a realizar una campaña educativa con los Centros de Asesoría Legal Anticorrupción de Transparencia Internacional y la Red de Fiscales contra la Corrupción y de Trata. Vamos a realizar un curso online sobre corrupción y género para sociedad civil y para operadores de justicia. Y vamos a trabajar lo que creemos debería ser un observatorio de corrupción y género y que toma como embrión ese espacio en Capacity for Development que les he comentado. Y nada más, ahí tienen nuestros datos de contacto, por si quisieran, el de la experta Ana Linda Solano, que ha estado liderando temáticamente la iniciativa, y el mío como responsable de esta acción de Eurosocial. Muchísimas gracias. Pues un gran aplauso, Borja. Muchísimas gracias por esta gran presentación y muy importante. Y ya que has hablado tanto de la extorsión, me gustaría ya continuar con la extorsión. Y quería contarles la historia, ¿no?, detrás de esta expresión, que por lo menos en España se está usando mal. Si quieren pueden ya quitar la presentación, porque no vaya a usar presentación y así simplemente, genial, muchísimas gracias. Bueno, la expresión de extorsión, por lo menos aquí en España, se está normalmente usando para describir casos, por ejemplo, que entre una pareja, o por lo menos en este contexto lo he leído en la prensa, que una pareja luego se está entre ellos, están usando fotos de entre ellos desnudos, por ejemplo, y luego quieren chantajearse, ¿no?, entre ellos. Y la prensa lo titula como sextorsión. Y esto no es extorsión, es más bien, como lo ha explicado Borja y muy bien, es un abuso de poder. Es un abuso de poder para cosas, normalmente suelen ser gestiones que a nosotras como ciudadanas nos corresponden, pero que la persona que está en el poder nos exige algo extra para poder conseguir algo que nos corresponde por ley o porque sí. Y en el 2000, ya vamos al 2006, y vamos a una asociación que se llama Asociación Internacional de Mujeres Juezas, que es una asociación a nivel internacional muy, muy importante, y la Asociación de Mujeres Juezas Argentinas, que ha mencionado Borja, también es miembro de esta asociación, que es como una federación. Cuando estaban entre ellas debatiendo casos que habían visto o ya habían tenido que tratar, las africanas, las compañeras africanas y también las latinoamericanas se estaban contando casos, como por ejemplo en África, que las mujeres cuando querían visitar a sus hermanos, a sus padres, varones, ¿no?, hijos, que cada vez que las mujeres que querían ir a la cárcel para ver a sus parientes masculinos, que tenían que dar favores sexuales para poder entrar en la cárcel. Y esto en el 2006, se lo estaban contando, ¿no?, como anécdotas. Y lo mismo, ahora vamos a Latinoamérica, las latinas, las juezas latinas estaban contando que ellas se daban cuenta de muchos casos que cuando mujeres migrantes que querían traspasar las fronteras, que no les dejaban pasar las fronteras y solamente contra favores sexuales. Y siendo juristas, nos preguntábamos, ¿pero qué es esto? Porque es mucho más que un acoso sexual, es acoso sexual y es corrupción, pero no encontrábamos ningún delito, ¿no?, que combinaba las dos partes. Y a raíz de esto, de un debate interno entre las mujeres juezas internacionales, desarrollaron una expresión que se llama sextorsión, ¿vale? Siempre está vinculado con el abuso de poder.
y no tiene nada que ver normalmente entre particulares. Está mal usado en la prensa española. Y me gustaría rectificarlo y que nosotras y nosotros lo usemos bien. Y además, todavía, y eso es un gran problema, no está codificado. No hay ningún país en este mundo que tenga como delito la sextorsión. Y junto con la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, estamos ahora haciendo lobby para incorporar la sextorsión como un delito en nuestras normativas, porque pensamos que esto es muy, muy importante porque se tiene que castigar. Y efectivamente, como lo ha dicho Borja, aquí también hay que hacer mucho trabajo de awareness, ¿no? De sensibilizar a las personas que no, esto no es normal que tú tienes que dar favores sexuales por algo que te corresponde, o trasladar una frontera, o ir a la cárcel, o todas las circunstancias que ha mencionado Borja en sus ejemplos. Y con esto ya lo quiero terminar y pienso que abrimos el debate, ¿no? Jacqueline, el debate de preguntas y respuestas. Perfecto, muchas gracias a todos y todas. Vamos a comenzar entonces con una sesión de debate, de preguntas. Voy a comenzar con no sé si Catarina alcances a responder o dice pregunta para todos. Especialmente para Borja, Denise, ¿podemos decir que el acoso sexual es también un delito de corrupción? Si queréis, puedo contestarlo yo. Adelante, sí, claro. Disculpa, Virginia y Borja, pero no, es que todavía no es... la corrupción en sí no es un delito. Quiere decir que en las normativas a nivel internacional... no hay un, por lo menos también en España aquí, no existe ningún artículo en el Código Penal que penalice corrupción así, tal cual, que siempre tiene que ser mucho más concreto. Y el vínculo, tal como lo he explicado, entre acoso sexual y corrupción, esta sextorsión todavía no se ha incorporado como delito. Ni en ningún código penal a nivel mundial, en ninguno, no existe, no se castiga. Muchas gracias. No sé si Borja también quiere agregar algo, o Denise, Virginia. Sí, yo diría que el acoso sexual en sí no es un delito de corrupción, como hemos visto, o sea, tiene que estar acompañado de esa intimidación o coerción psicológica. Tiene que haber un intercambio que se solicita, ¿no? A cambio de que esa persona vaya a acceder a un servicio público, pues que se le condicione o se le coaccione por un intercambio de sexo en esa mediación. Así que ese sería un poco el enfoque. Exacto, estoy de acuerdo. Es lo mismo. En Brasil también hay delitos de corrupción y hay delito de acoso, son dos delitos distintos, ¿no? O que lo que no existe todavía, ese nexo con los dos. Esta es una visión con la perspectiva de género, porque en la sextorsión es una forma la que solo, principalmente las mujeres, son más vulnerables a un tipo de corrupción específica que involucra el sexo, el acoso. Eso. Total, solamente para mencionar lo mismo respecto en Argentina, en los ámbitos, en el entorno privado sí se trabaja con el área de compliance, pero como mencionaba Catarina y Borja, no es reconocido como delito de sextorsión, no está tipificado en nuestra legislación, con lo cual se trabaja de manera independiente, lo que sería un delito, en este caso sería penal, a través del área de compliance de la empresa o directamente a nivel laboral, desde el acceso que tenía que reclamarlo y tenía que iniciarlo directamente el propio o la propia empleada de la institución, con lo cual hoy todavía son reconocidos como dos delitos distintos,
no delitos, extorsión, porque no existe como delito, con lo cual, bueno, eso habla, ¿no?, de los cambios que tenemos que hacer en esa perspectiva. Creo que ahí apuntar a la ratificación reciente del convenio 190 de la OIT, digo, me parece que si bien no menciona el delito de la extorsión, sí hace justamente referencia al acoso sexual en el ámbito laboral. Me parece que ahí es como que empieza a englobar, no sé qué opinan ustedes, y lo dejo ahí para el debate y para el público también, ¿no? Quizás ahí podría empezar como a encaminarse la cuestión de la violencia sexual dentro del marco del convenio 190 de la OIT. Gracias, Virginia. Quizá para articular con la siguiente pregunta que va dirigida para ti, dice, durante el COVID, ¿qué medidas se tomaron para reducir las diferencias laborales? ¿Cómo actuaron frente a denuncias de violencia durante el COVID? Bien, bueno, respecto a las medidas laborales que se implementaron, a ver, ¿podrías repetirme la pregunta bien? Así la tengo para... Durante el COVID, ¿qué medidas se tomaron para reducir las diferencias laborales? ¿Cómo actuaron frente a denuncias de violencias durante el COVID? Bueno, respecto a las denuncias, se incrementaron más de un 300%. Sin embargo, el resultado todavía no ha llegado, por esto que mencionaba antes, respecto a la cuestión de la cuarentena, ¿no es cierto? Muchos organismos públicos hoy siguen sin tener poder de representación, si no es digital, con lo cual la gente no puede acercarse en algunos lugares de Argentina a hacer la denuncia presencialmente. Y sabemos que esto también genera ciertos trastornos, porque bueno, si la persona está en su casa, y hablo puntualmente en este caso de la mujer, bueno, no tiene otro medio para llegar, a veces que si no es escapándose, pero también ha ocurrido, como también mencionaba Borja cuestiones de que han sido violentadas personas y han sido tomadas por la fuerza, por las fuerzas de seguridad, por estar violando la cuarentena. Entonces, en ese caso, bueno, justamente es una doble victimización, una criminalización del delito que ya está padeciendo esa persona, que en este caso es o violencia doméstica o violencia laboral también. Y en ese caso lo que ha ocurrido es que se incrementaron las denuncias por otros canales, que también se habilitaron canales como ser, ya les digo, lo digital, se incrementó muchísimo en este tiempo, y a la vez también a nivel telefónico se generaron campañas de difusión en medios masivos. Sin embargo, la respuesta, el resultado a esas denuncias no está llegando, está llegando recién en un 4 o 5%, y estoy hablando de un país que tiene más de 50 millones de habitantes. Por el lado de las empresas, lo que se ha hecho es incrementar, fortalecer y desarrollar en muy corto plazo finalmente la posibilidad de trabajar desde los hogares, pero esto repercute negativamente, puntualmente, sobre las personas que tienen a su cargo las tareas de cuidado, un incremento tres veces más la carga laboral de esas personas. Voy a dar un ejemplo, no sé si se entendió bien, pero digo, las personas, por ejemplo, un ejemplo de una persona, mujer, que trabaja desde su casa, y si es ama de casa también, y es tiene hijos a su cargo, se incrementa tres veces la carga laboral de esa persona. Eso ha ocurrido para todo lo que es el ámbito de género femenino, si tuviera que hablar de esa ambivalencia de femenino y masculino. No ocurrió lo mismo con los hombres, y de parte de las empresas lo que hicieron en ese sentido es dar ciertos beneficios como reducir la jornada laboral en ciertos casos cuando se solicitaba, o si no, empresas multinacionales sí lo han tomado como un beneficio, pero bueno, porque viene desde políticas de sus casas matrices que determinan en ese cambio o ese incremento de beneficio de las personas actuando rápidamente en este contexto de pandemia. Muchas gracias, Virginia. Bueno, ahora voy a hacerle una pregunta que va dirigida para Denise. Dice, si hay alguna posibilidad de que las cámaras legislativas aprueben una ley para facilitar el ingreso de las mujeres a la legislatura, ya que tenemos un ejemplo aquí en Brasil que prefieren legislar por su propia causa. Hola, es que no conozco, yo soy estudiante de Brasil.
a meus alunos e aos brasileiros que estão aqui, já vou dar um saúde, saludos para os meus alunos brasileiros, mas vou responder em espanhol porque a maioria aqui fala em espanhol. Então, eu vou fazer contestar-lhe em espanhol. No Brasil, sim, sí, temos as leis de cuotas de género. A primeira foi em setembro de 95, depois para responder a uma plataforma de ação mundial da conferência de Beijing. Logo, dois anos depois, na primeira foi para as eleições legislativas regionais, e logo outra lei em 97 para as eleições federais, para a cota de estabelecer cotas de cotas estipuladas a 30, de 20 a 30% para as mulheres, que é, claro, el problema, el punto es que lleva el tiempo a generar efectos. Yo no soy contra las cuotas, pero es un primer paso, pero no es suficiente para tener una perspectiva de género en las políticas públicas. Lo que Jorge puede estar hablando es que mismo con las cuotas no es suficiente. Los partidos usan eso incluso para poner mujeres que no están involucradas en la causa feminista. Es solo para poner nombres porque tienen que cumplir la cuota. Pero yo soy una optimista, creo que esto como es primer paso después de introducir políticas de perspectiva de género de una forma más amplia, como Borja ha hablado, como Jacqueline ha hablado, la tendencia es que se cambie y que tenemos que mantener estas cuentas hasta que la equidad de género sea alcanzada. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a hacer dos preguntas y ustedes me dirán quién quiere responder. No están dirigidas a alguien en particular. Dice que qué pena estiman correspondería al delito, en qué franja de años. O si tal vez se han generado debates al respecto ya. ¿Sí? Perdón. Perdón porque estoy como haciendo dos cosas a la vez. ¿La pena de qué delito puntualmente es la que están consultando? Bueno, no está precisado. Para verlo, claro. No sé si tal vez es extorsión, pero o si se hablan de delitos por favores sexuales, no sé si es relacionado. Ah, ya, delito es extorsión. Si la persona, Susana Campari, acaba de precisar. Claro, bueno, en Argentina personalmente no tenemos el delito tipificado, la extorsión como un delito, con lo cual, por un lado, lo que tenemos sí son lo que puedo mencionar es el delito de acoso, pero tiene una multa, o a ver, y si no, si fuera el de abuso, todavía está, es una pena que no son ni siquiera privativas de la libertad, con lo cual son menos de 3 años, y tiene que ver con lo que mencionaba Borja al principio, ¿no? Esta cuestión que tiene puntualmente está basado como un delito. Como hablamos de la corrupción, que es un delito justamente que enfoca el ámbito de intercambio con en cierto sentido monetario, ¿no? Un intercambio que generalmente el dinero se puede como ver como un fuerte intercambio con algo más. En Argentina puntualmente se considera y se avala en lo que son delitos económicos. Entonces, en ese caso, son penas que tienen que ver con la privación de una cuestión más que nada económica, por eso sea una multa. A nivel económico y después no se considera mucho más. Sí, se está trabajando en Argentina sobre causas de corrupción, pero todavía bueno, es justamente lo que mencionaba antes en la exposición, ¿no? Que como es estructural, hay muchísimos intereses contrapuestos para que no terminen dándose los resultados positivos de personas que han quedado
presas o realmente han sido sancionadas de una manera ejemplar en casos de corrupción en Argentina. Creo que todavía, no sé si tengo el dato puntual, pero hasta lo que sé, no hay ninguna persona que haya quedado sancionada con sentencia definitiva por un delito de corrupción. Perfecto, gracias. En Brasil, con relación al acoso, tenemos sí, un crimen de acoso con detención de 1 a 2 años por acoso, como que ocurre en la esfera privada, como un acoso sexual. Eso es una cosa. Y por la corrupción, claro, tenemos también todos los delitos. Y tuvimos algunas medidas contra la corrupción que se hicieron muy famosas, como el caso de Lavallato, Mensalón. Tuvimos algunas personalidades, incluso 2 expresidentes que estuvieron presos por la corrupción, pero todavía es sistémica en Brasil. Y son dos cosas distintas. No sé si estamos hablando del crimen de acoso, porque de acoso sí es un crimen establecido en el Código Penal, que está, hay una penalización de todo. Gracias. Creo que Borja, ¿tenías algo que decir? Sí, efectivamente depende de los países. En algunos casos es más alta la pena para extorsión o para violencia sexual que para corrupción. Por ejemplo, veíamos el caso de ese profesor, ¿no? De Perú, por el tema de extorsión sexual a alumnas, se le condenó a 6 años de cárcel por cohecho pasivo. Entonces, bueno, depende mucho de cómo esté recogido y lo importante siempre es la proporcionalidad y mirar a que realmente la víctima, pues haya una reparación para la víctima más justa. Bueno, muchas gracias. Creo que vamos a, ya no sé si hayan otras preguntas aquí, tal vez había una, sería violencia, pero no la entiendo muy bien, sería violencia como vicio de voluntad, intimidación, no sé si pueden tal vez aclarar la persona que la escribió o si alguien quiera hacer un comentario al respecto. Perfecto, bueno. Pues creo que vamos a comenzar a dar cierre a este espacio de debate del día de hoy. Agradecerles a todos y todas por esta participación, a todas las panelistas, a Borja, al equipo de organización, a los participantes. Creo que este es un debate muy enriquecedor, como decía al principio, de tener este intercambio entre la academia, entre también instituciones, entre Eurosocial, ya con casos también concretos con todo el trabajo que se ha realizado para la lucha contra la corrupción, dando este enfoque de género. Y bueno, la idea es poder continuar, darle seguimiento a estos avances que se vayan dando en este debate que viene dándose también ya desde hace algunos años, e ir concretando pues en cada país con ya acciones más concretas. No sé si se quería compartir tal vez al final un creo que era una canción o un video, Virginia, no sé si querías compartir, antes de finalizar para dar ya cierre y pues nuevamente darle las gracias. Buenísimo. Bueno, sí, tal cual, dar las gracias y bueno, voy a compartir pantalla para poder dejar este a modo de, digo, de últimas palabras, hablamos de temas muy, muy complejos, de un tema que nos toma a todos, ¿no es cierto?, de un momento muy particular, así que bueno, dejar como este mensaje último, no sé si alguien quiere decir algo más y si no, ya dejamos la canción. ¿Venís, querés decir algo, Borja, alguna otra parte? No, solo agradezco a todos, a la organización, a los panelistas. Fue un gran placer, una grandísima ilusión estar con todos y todas. Y los mensajes, tuvimos mensajes muchísimo importantes sobre el tema. Para mí fue un placer muy grande. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un espacio muy enriquecedor, muy multidisciplinario y nada, felicitar al área de género de Eurosocial y al resto de organizadores. Muchas gracias. Gracias. Buenísimo.